Bueno, y se van aproximando ¿no? las fechas de las elecciones, la fecha de la elección en la provincia, las elecciones a nivel nacional, pero en la provincia la justicia electoral presentó hace muy poquito la boleta única, ¿no? la que va a estar en el cuarto oscuro el 25 de junio. Y que se compone de diferentes partes. Queremos saber este, cómo va a funcionar eso. Por eso vamos a hablar ahora eh, con la autoridad competente para que nos cuente justamente eh, cómo es, eh, qué funciona la boleta única. Florencia Lozano es secretaria de Juzgado Electoral de Córdoba y le agradecemos el contacto porque ya está lista para conversar con Punta La M. Florencia, Paula, te saluda. Buen día. Hola, buenos días, Paula. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo se compone la boleta única de la provincia para estas elecciones que vienen? Bueno, está compuesta por eh, cuatro cargos: si es la, solamente la provincial, cuatro cargos: gobernador y vice, legislador de distrito, legislador departamental y el Tribunal de Cuentas Provincial. Uh -huh. Se suma en las localidades que van en simultáneo, donde se eligen autoridades locales, eh, las autoridades de cada, de cada localidad, ¿sí? Bien. No eh, tenés ahí una mano, ¿no? Como para mostrar, ¿sí? La, ¿sí no tenés? la tengo a mano, pero sí tengo, si quieren, el simulador. Ah, buenísimo. ¿Lo ven? Bueno, dale, porque está bueno por ahí ir viendo y anticipándonos ya en concreto para ir mostrando cómo va a funcionar. A ver, indícanos ahí si podés, si tenés, este, cómo lo que nos nos contabas recién. ¿A ¿Dónde está cada cosa? Tenés, tenés a mano una boleta. Tenemos la lista de partidos. Sí. Si se fijan, la lista de los partidos de, con el voto lista completa y las fotos de los, del candidato a gobernador. La, la lista de gobernador y vice con sus nombres y apellidos. La lista de los legisladores de distrito con también sus nombres, apellidos y apodos. La de legislador departamental, tribunal de cuentas. Y este es el tramo municipal o comunal, uh -huh. donde se eligen sus propias autoridades, cada una con sus nombres y apellidos y apodos. Bueno. Tenemos... El voto de lista completa es aquí, lo que quiere decir que si sí, señalan, señalan en, en este lugar, marcan en este lugar, arrastra todas las, todos los cargos de ese partido. Si no, pueden ir eligiendo en las distintas eh, los distintos cargos en distintos partidos como lo deseen bien si uno pinta digamos lo que la columna negra ya anula el resto de las columnas pero si eh, eh, elige si lo marca dos veces lo anula si claro. lo marca una vez elige todo el tramo todos los cargos de ese partido uh -huh. si lo elige dos veces anula todo lo que votó uh -huh. porque arrastra todas todas, todas, todas las, eh, los cargos, ¿sí? Bien. Bueno, no, porque está bueno repasar el, el mecanismo para que no haya votos así. nulos, ¿eh? Porque Exactamente. Para que de no... todos modos, sí. en la página del fuero electoral de la provincia de Córdoba, buscándola así por cualquier buscador, que es esta, aquí tenemos el simulador de boleta, uh -huh. que eso nos ayuda mucho a ejercitar nuestro voto. Buenísimo. Entonces, ya, ¿cómo es, es el sitio para visitarlo y simular? Fuero, fuero electoral de la provincia de Córdoba. Perfecto. Fuero electoral sí. de la provincia de así Córdoba. Se abre, así se abre en la pantalla y aquí mismo está el simulador. ¿sí? Bueno. Eh, quería preguntarte dónde se inscriben las personas para ser autoridad de mesa, si hay tiempo, cuántas personas se sí. han inscrito. En esta misma página, en la página del fuero. Está el llamado, solo que queda abierto el llamado a voluntarios. Antes había uno específico de docentes provinciales o de docentes y este es para cualquier ciudadano que desee realizarlo, salvo están eh, imposibilitados de hacerlo quien eh, es candidato. Claro. Y pueden excusarse quienes estén en la organización o dirección de algún par de los partidos. ¿Y hay tiempo todavía para inscribirse? Hay tiempo aún, hasta la semana que viene estamos con las inscripciones abiertas y estamos validando o no la inscripción. Y una vez que están validados, los eh, avisamos para que ingresen a realizar la capacitación, que es virtual y es obligatoria. ¿Validan en cuanto a qué requisitos? ¿Qué, qué se tiene en cuenta? Si es elector hábil. Eh, los requisitos que establece la ley, tiene que ser elector hábil, es decir, estar empadronados en la provincia de Córdoba y ser de la localidad de, de donde se postula, digamos. ¿sí? Bien. Para que puede, eso sí. es a fines de eh, eh, que puedan votar, ¿no? Porque Bien. si nombramos autoridades de mesa en otras localidades, están impedidas de votar. Florencia, ¿y cuánto se va a pagar a las autoridades de mesa? Ya se sabe, está estipulado. Sí, sí, está estipulado, ya está fijado. Es eh, por ley, es el 20% del salario mínimo vital y móvil, que asciende más o menos a 17.600 pesos, 597, uh -huh. más 4.000 pesos de refrigerio. ¿Qué, qué hacemos? Generalmente antes se entregaban cajas con comida. Y ahora, de acuerdo a las necesidades, por enfermedades o por decisiones, ser veganos, vegetarianos, eh, les abonamos ese monto para que puedan ellos proveerse su alimento. Claro, y eso después eh, se va antes de ejercer no. la autoridad, después. No, una vez que corroboramos la efectiva participación de quienes hayamos designado, que sucede, la ley establece 10 días hábiles posteriores a la elección. Nosotros en ese mismo tiempo estamos haciendo el escrutinio definitivo y a medida que vamos validando las actas, vamos verificando las autoridades de mesa. Por lo general lo tenemos definido bien 30 días más o menos después de las elecciones. Bueno, y entonces, a ver, sacando un cálculo de sí. cuántas autoridades de mesa se van a necesitar en estas elecciones provinciales, o sea, ¿qué presupuesto está asignado? Para, para el, el presupuesto 30. está asignado para la totalidad, son dos autoridades por mesa, son 9.060 mesas, así que son 18.120. Bien, sí. bien. Eh, te quería preguntar por el teléfono celular, ¿qué va a pasar sí. adentro del cuarto oscuro? Sí. ¿Si hay algún requisito? En Córdoba tenemos la particularidad de que no tenemos cuarto oscuro, la mesa se instala dentro del aula con dos sí, biombos... Llegó la denominación de cuarto oscuro vieja, sí. pero ya de oscuro no tiene nada. No, no tiene nada. Y eh, son dos biombos. Las personas, los ciudadanos votan detrás de su biombo, se llevan la boleta y marcan detrás del biombo. Por lo tanto, al estar prohibido el teléfono celular porque es un riesgo ante la violación del, del voto secreto, las autoridades de mesa con los... Fiscales partidarios pueden llamar la atención y prohibir el uso en el recinto. Solo es en el recinto, en el momento de su votación. ¿sí? Uh -huh. Bueno, y después para consultar el padrón, ya está todo listo, cargado. Uno puede consultar con el DNI sí, a sí, dónde sí. vota. Desde, desde hace un mes está en la, en el, la página del fuero también eh, y a nivel nacional. Eh, sí. Es aquí, mira consulta de padrón electoral, bueno, ahí lo pasamos, no sé si lo ven, sí. consultas de padrón electoral, con su DNI, si es masculino o femenino, nacional o extranjero, no soy robot, y eh, comienza la búsqueda. Eh, por ejemplo, hay, bueno, los, los jovencitos que acaban de cumplir 16 años, ¿ya figuran en el, en el padrón ya electoral? Ya figuran en el padrón, sí. Sí, y... Me, me ha pasado por ahí situaciones que eh, se vota toda una familia en, en un lado y los jovencitos que recién están incorporados en el padrón votan en un establecimiento, bueno, qué sé yo. Por ahí alejado, son agregados, ¿no? sí. a lo mejor son agregados. Hemos visto que estén muchos en el padrón, pero a lo mejor son agregados y sí, se agregan de acuerdo también a, a cómo eh, nosotros no generamos ni los padrones mm. ni los... Eh, ni las designaciones de las mesas eso lo hace la organización la hace federales siempre la justicia la cámara nacional electoral uh -huh. entonces eh, pero lo que dice en la búsqueda del padrón de dónde voto es dónde va a votar sí bueno, bueno, Florencia, te agradecemos el contacto. Estamos con Florencia Lozano, secretaria de Juzgado Electoral de Córdoba, con todo lo que hay que saber para estas elecciones provinciales, entonces a, a simular el voto, a toquetear la boleta, a Exacto. ensayar, ¿eh? a buscarse en el padrón para emitir el voto con responsabilidad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, entonces con más detalles, ¿no? Porque está bueno por ahí acercarse, ver, eh, cliquear y ensayar. Que haya un simulador de, de boleta, que ya hace tiempo que, que existe, eh, ayuda a sacar dudas y a, y a ensayar a aquellos eh, jovencitos, jovencitas que van a emitir su voto por primera vez, porque esto que, que me pasaba ahí muy cercanamente, bueno, le debe pasar a más de una persona, ¿no? Que son personas que van a votar por primera vez y que nunca. Eh, usaron la boleta única entonces está bueno por ahí usar el simulador que nos mostraba tan amablemente Florencia recién vamos a hacer la pausa y antes, si sos jubilado o jubilada de Superbiel, recuerda que con el beneficio ANSES ahora ya no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación, tenés este beneficio y descuentos en farmacias y en supermercados, todo con Superbiel mucho más human banking En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.